Hello, hola, hola, chicos y chicas, English Spanish, especial English. Well, I'm happy because I already get all clean. You're going to do that when you have your, this is the singer, working for 62-68 or 62-67. Es la Singer 62-68 o también para 62-67. Esta es la parte de abajo. Entonces, les dejo un manual que está en inglés. I'll let you the service manual. El manual de servicio que está en inglés. Es en the description. Está en la descripción. Y sepan, para los de habla español, for the Spanish language, in the page 144, en 144, en la página 144, van a ver las indicaciones. O, cuando vean la O, oil es aceite. Ya saben que es aceite para máquinas. You know, it's oil for sewing machines. Grease. G. La G de gato. Cuando vean la G, en ese punto van a aplicar grasa. ¿Cuál grasa? Esta es la que estoy usando. Ya se las he mostrado en varios videos. Suscríbanse al canal. Van a encontrar más ayudas de esta máquina. La estoy limpiando por arriba y por abajo. Subscribe to my channel. You can see how I'm cleaning the rest of the machine, but also checking the service manual. El lubriplay es el L. Entonces, fíjense, por favor, en la G y en la O. Entonces, cuando ustedes van a bajar en el manual, vamos a la 145, ahí les va mostrando. Mire, ahí hay un punto que es G, o sea, grasa. G, grasa o oil, aceite, en estos dos puntos. Y así, la parte de abajo, aquí vemos también la parte del bobín, bobín área. Esta es la parte de arriba que ya les mostré, creo que en la parte 2 de estos videos, de cómo limpiar esta máquina. En la 62-68, I show you in the videos, I think part 2, is this area to put the grease, how I told you. Y aquí estamos en la parte de abajo. Nos muestran qué partes son en aceite y muy importante la grasa que se debe colocar en las es en las gear or discos. And the grease you're going to put in the gear or disc. Remember, cleaning first. If not, the grease is not going to, is going to lose the properties. Recuerda limpiar primero antes de agregar grasa o aceite, porque si no, van a perder las propiedades de lubricación. Ahí están los puntos. Estas que ven ustedes así como una llanta. Entonces, esas son las guías. Aquí se las muestro. Aquí hay una y aquí está la otra. Muevan cuando están limpiando con su mano derecha. No se asusten. Pueden mover la rueda con la mano derecha y ven cómo va girando y van limpiando. Y van limpiando. Y después para colocar la grasa es la misma historia. When you're going to cleaning this gears, put your right hand in the handwheel and move slowly for go through all the gear. You can clean it very well. Don't be scared to do that. It's the proper thing for cleaning. Also, that service manual is going to worry you had some problems with the machine. That's help you. También el manual
que les estoy dejando, que es de servicio, cómo mantenerlas, lubricarlas, no es cómo operarlas, pues les va a servir mucho. Así está en inglés, revisen con los dibujitos y verán que les va a servir mucho. Listo. Thank you guys. God bless you and please continue pray for the world. Dios les bendiga y por favor continuemos orando por el mundo. The Holy Spirit be with you. El Espíritu Santo esté con ustedes. Bye.